ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Bienvenidos todos a Como Él nos ve, un programa especial de estudio de la palabra de Dios basado en el libro de la autoría del pastor Vladimir Polanco, que del mismo título, Como Él nos ve. Quiero que me acompañen en una breve oración y entonces veremos los detalles del programa de hoy. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por todas las bendiciones que nos da a través de ella. Que este día vuelva a ocurrir, que tú nos hable y que podamos recibir el mensaje de tu palabra con la ayuda de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pastor Vladimir, hemos estado prácticamente completando una jornada de trabajo con el libro que Dios le ayudó a escribir, Como Él nos ve. Y hoy, el día de hoy, yo creo que se impone hacer una reflexión que también se presente a manera de conclusión de todo este trayecto, de toda esta jornada, de este viaje que hemos hecho juntos, no solo usted y yo, pero todos los que han tenido la bondad, la gentileza en algún momento de conectarse al programa. Así que yo creo que es saludable que podamos fijar al final de esta jornada las ideas más importantes, a vuelo de pájaro, que fueron parte del programa. Muy bien, pastor, yo creo que me parece una muy buena idea. El libro en realidad estaba agrupado en tres grandes bloques. Okay. O sea, los 13 capítulos de Como Él nos ve lo podemos dividir en tres grandes bloques. Okay. Vamos a comenzar repasando el primer bloque, que es el capítulo 1, 2, 3 y 4. Okay. En este bloque la idea era destacar de manera muy especial aspectos puntuales de la visión que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por ejemplo, pastor, usted recuerda que cuando estudiamos el capítulo 1, titulado La obra maestra de la Deidad, ¿recuerda usted cómo Dios nos vio en ese capítulo? Definitivamente nos vio como la corona de la creación y nos vio también como los portadores de su imagen ante esa creación. Una imagen que nos daba a nosotros la capacidad de poder razonar, de poder pensar, de poder tomar decisiones y que al mismo tiempo era un elemento fundamental para que nosotros pudiésemos cumplir con una responsabilidad exclusiva que Dios delegó sobre la raza humana, como lo fue la administración del planeta Tierra. Así que Dios nos ve como la corona de la creación porque somos responsables de administrar este planeta. El segundo capítulo de este bloque de cuatro, abordamos el tema, el tesoro especial del Señor, Pastor Roberto. Uh-huh. Recuerdo muy bien ese capítulo, porque hasta hoy ha quedado grabada en mi mente la palabra segulá. Uh-huh. Es una palabra hebrea, pero que quiere decir que entre todas las cosas de valor que tiene una persona, ese es su tesoro especial. Y así se llama el capítulo 2, ¿no? El tesoro especial. El especial tesoro del Señor. Y lo que aprendimos es que así nos ve Dios. En el universo, ante los mundos que nunca han caído, a los cuales Él ama, cuida, protege como un generoso benefactor y creador que es, por razones que estudiamos en ese capítulo, cuando se trata de la raza humana caída,
debido a toda la contingencia que Él ha tenido que atender con nosotros por el tema del pecado, el sacrificio que nosotros le hemos costado. O sea, en el universo no hay nada por lo que Dios haya pagado un precio más alto que por nosotros. Y entonces, nadie le toca ese tesoro, nadie, porque ese es su segulá. Y pagó ese precio no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y uno de los elementos también que repasamos en ese capítulo era el hecho de que debido a la entrada del pecado, el ser humano cayó en una especie de cautiverio espiritual donde teníamos un capataz salvaje llamado Satanás que nos mantenía esclavizado, pero que Jesús vino a la tierra precisamente a liberarnos de esa esclavitud. Vino a pregonar libertad a los cautivos, a anunciar libertad a los que eran oprimidos por el diablo. Así que Dios viene, lleva a cabo esa obra de liberación, de redención, precisamente porque nos consideró como un tesoro especial. Así que ya hemos visto dos cosas. Sí. Fuimos la obra maestra. La obra maestra de la creación, eso somos. Pero ya habiendo sido creado, ahora nos hemos convertido en el especial tesoro. Increíble. Por eso me gusta mucho una cita de Elena Novay que dice que nuestra condición ahora delante de Dios es mucho más grande que la que teníamos antes de pecar. ¡Wow! Eso sí es tremendo. Deseado es de verdad, la gente. Es sí, verdad. Mucho antes de pecar. Sí, o sea, porque, bueno, ahí estaba Adán, sí, pero Adán no. Dios no tuvo que dar su vida para salvarlo. Wow. Ahora, después de la entrada del pecado, Dios me redime, sigo siendo la corona de la creación, pero viene y me dice: oh, ahora eres el especial tesoro del universo. O sea, algo más grande todavía. Yo pago lo que sea por ti. No, eso es tremendo. Algo más grande todavía. Tremendo, tremendo. El tercer capítulo, pastor, fue el templo del Dios viviente. Ese capítulo, pastor, para mí fue muy impactante. Y lo fue porque ahí nos tuvimos que crear con un concepto que... cada vez que lo menciona, chocante, sí, la posibilidad de que un ser humano... y aquí no estamos hablando de si está en la iglesia o no, un ser humano pueda llegar a convertirse en una sinagoga de Satanás. Y ahí manejamos un concepto también que para mí fue bastante interesante, ¿no? Para Satanás somos especiales, decíamos en esa clase. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí, porque él ve a cada uno y dice, en ese yo puedo montar una buena sinagoga. Ese me puede servir de depósito a mí de muchas cosas de esas que yo tengo, de demonio, de avaricia, de egoísmo. Y entonces eso a mí me impactó, eso a mí me impactó. Y pensar que todo corremos ese riesgo y ver entonces el otro lado de cómo Dios provee una solución para llenar ese vacío, porque todo se trata de que esos dos grandes poderes del universo están en una lucha por el corazón humano y ambos han identificado un vacío en nosotros. Pero quieren llenarlo de distintas formas. Dice el libro Mente, Carácter y Personalidad que Satanás tiene 6,000 años estudiando la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. O sea, a veces nosotros despreciamos. Yo te desprecio a ti, tú me desprecias a mí, pero Satanás dice, yo a ninguno lo voy a despreciar. Déjame analizar bien a Roberto, déjame analizar bien a Vladimir, déjame analizar a los lectores de cómo él nos ve, a los que están oyendo el programa, y analizarlo bien para saber cómo lo voy a destruir. Ahora, toda esa fuerza que empeña a Satanás en destruirme no es nada comparada con el poder que Dios ha puesto a mi disposición para salvarme de Satanás. Y entonces veíamos en el capítulo 3 que así como Satanás está completamente empeñado en hacer de mí su sinagoga, Dios trabaja día y noche para que cada uno de nosotros se convierta en un templo del Espíritu Santo. Eso habla entonces de que Dios sueña con que yo sea una morada de santidad permanente,
Dios me mira y Él no concibe que yo sea una persona que esté llena de pecado, que esté llena de tristeza, de depresión, de amargura. No, la presencia del Espíritu Santo viene, y cuando el Espíritu viene, viene con regalos, viene con dones, viene con amor, viene con gozo, viene con paz, viene con temperancia, y todas esas cosas contribuyen para que esa experiencia espiritual me ayude a mí a vivir una experiencia mucho más edificante aquí en la tierra. Por último, en este segmento, pastor, llegamos al capítulo 4, cuando el grande visitó al pequeño. Un título muy sugerente, y por supuesto, la enseñanza, pues, mucho más interesante, ¿no? Ninguna religión tiene ese enfoque. Ninguna religión, excepto el cristianismo, dice que el Dios visita al adorador. No, en todas las religiones el adorador tiene que ir a ver a Dios, tiene que humillarse. Pero en el cristianismo, eso es mucho. Me cambió mi mente. Y claro, estamos hablando del gran misterio de la encarnación. Muy lindo el capítulo. Vimos también que en ese capítulo Dios se degrada, cierto, se degrada, sí, porque se hace humano. Pablo dice que se despojó a sí mismo, que se hizo carne. Dios se convierte en algo que Él no era para elevarnos a nosotros. Entonces, el objetivo de Dios al venir a la tierra como uno de nosotros no era solamente experimentar lo que nosotros experimentamos, que Jesús sufrió y yo sufro, que Jesús tuvo hambre y yo tengo hambre, que Jesús tuvo sueño y yo tengo sueño, que Jesús fue traicionado y yo fui traicionado. No era solamente identificarse con la realidad propia de una persona que vive en un planeta en rebelión, sino que Cristo vino para elevar mi humanidad y elevarla hasta el punto de que ahora la humanidad tiene un representante en el cielo. Y gracias a que Cristo hombre está en el cielo, yo puedo cada día añorar, disfrutar, visualizar ese momento donde yo también, en calidad de ser humano, llegaré al cielo. Bueno, yo creo que cuando uno mira como un bloque, que es lo que usted ha sugerido, la estructura de este libro, y uno ve los capítulos del 1 al 4, yo creo que uno aprende en primer lugar que con todo y lo gloriosa y lo hermosa que es la creación, nada comparada a como Dios nos ve a los seres humanos. No hay nada en el mundo creado más importante, más hermoso para Dios que nosotros. Es increíble. Yo no sé cómo usted se ve a sí mismo. Y también es triste que muchas veces la opinión que tenemos uno de otro no es la mejor. Pero quedó clarísimo que Dios, cuando nos mira, ve muchas cosas esperanzadoras y lindas. Y a mí me parece que esa es una lección para aprenderla de Dios. Aprender a ver lo mejor en las personas, ¿no? Y yo creo que es tan sencillo como detenernos a hacerlo. Si nosotros queremos ver lo que hay en las personas, lo que tenemos que hacer es mirarlas, no prejuzgarlas, no etiquetarlas. Y yo creo que aprender de Dios nos va a hacer mejores personas, mejores familias, mejores iglesias y una mejor sociedad. Y por eso creo que el cristianismo tiene tanto, tanto que ofrecerle a este mundo. Vamos a seguir el próximo bloque. Vamos a mirar los capítulos que seguimos analizando aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Seguimos adelante en este, diría yo, gran resumen de la jornada de estudio con el libro Como Él nos ve. Me encantó esos primeros 4 capítulos, pastor. Fascinantes, motivadores, hacen que cuando uno lo lea quiera completar el libro. Hay una declaración, pastor, en la página 180 del libro.
Es una declaración que aparece en el libro La Educación, donde leemos lo siguiente: el que había creado al ser humano apreciaba el valor de la humanidad. En todo ser humano, cualquiera que fuera el nivel al cual hubiese caído, veía a un hijo de Dios que podía recobrar el privilegio de su relación divina. Interesante. Claro. O sea, Cristo me ve a mí y lo que dice es, él pecó, él me falló, pero ese es un hijo que puede recuperar el privilegio de tener una buena relación conmigo. Hermoso, maravilloso. Pastor, entonces, usted hablaba de tres bloques sí. en su libro. ¿Cuál sería entonces el segundo? El segundo bloque va desde el capítulo 5 hasta el 7. ¿Qué procurábamos? Tres capítulos. En ese capítulo es, bueno, ok, Dios dice que yo soy la corona de la creación, Dios dice que yo soy su especial tesoro, que yo soy el templo del Espíritu Santo, que Él me visitó, pero esa experiencia no es personal, es una experiencia que se vive de cara al otro, de cara al prójimo. Okay. Entonces, en esos capítulos, lo que vamos a presentar es que todas esas cosas que Dios dice de mí, también la dice de mi prójimo. Y entonces vamos a ver ahora cómo Dios dice que nosotros debemos relacionarnos con esos que como nosotros tienen la imagen divina, que como nosotros son el templo de Dios, que como nosotros son un tesoro especial para Él. Y vaya que usted tenía esa intención cuando comenzó a escribir el capítulo 5, porque el título ya nos decía para dónde íbamos, de la teoría a la práctica. En otras palabras, es como que el libro hace un giro y dice, ok, es verdad que eres todo eso, pero esos privilegios también confieren responsabilidades, ¿no? Y ahora lo que se espera de ti es que vivas a la altura de la posición que Dios te ha dado. Y bueno, ¿cómo olvidar el capítulo 5? Si ahí me encontré con mi amigo, el escriba, el doctor de la ley, que vino por lana y salió trasquilado, que vino a probar a Jesús. Y él mismo terminó dándole toda la razón a Jesús con aquellas preguntas famosas, ¿no? De que, primero, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, no, contéstelo a usted mismo. Y él se despacha a contestar. Y luego entonces, esa es, ok, otra más. Y entonces, ¿quién es mi? Y entonces sí que me le fue, pero ahí sí que el Señor me le dio una lección grande. Y ya quitando todo ese escenario, nos regaló una de sus mejores enseñanzas en esa maravillosa parábola del buen samaritano. Y me encantó, me fascinó el análisis que usted hizo en el capítulo, mirando detenidamente los personajes, el contexto cultural y todo lo que carga ese relato de tantas enseñanzas prácticas. Sí, el relato inicia por la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Uh-huh. En los primeros capítulos hemos respondido, ¿quién es el ser humano? Pero ahora bien, ahora, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? Porque no se puede vivir una experiencia espiritual genuina de espalda al otro. En aislamiento. Y es lo que vemos en la parábola, con el levita y con el sacerdote. O sea, yo guardo la ley, yo conozco los mandamientos, yo voy al templo, yo voy a la iglesia, pero a mí que nadie me hable de extenderle la mano al otro. Y entonces es lo que hace Jesús. No, ese hombre que está ahí, hay que ayudarlo. De paso, son cosas que uno, no, humanamente hablando, uno ni siquiera sabe cómo explicarla. Pero Dios nunca, nunca, después de la entrada del pecado, creó un plan para, en ese plan, decir, en la tierra no habrá pobres. O en la tierra no habrá enfermos. Sí. O en la tierra no habrá gente necesitada. De hecho, el mismo Jesús dijo, esa es una realidad que va a estar en la tierra mientras el pecado siempre exista. A los pobres siempre lo tendré. Siempre. Y no es porque Dios no está pendiente de ellos, se olvida. Es que esa gente está en nuestro camino, Pastor Roberto, para hacernos a nosotros más solidario con los demás. Ese hermano que está en necesidad y que está en tu camino, está en la ruta hacia tu trabajo,
está en la misma oficina, se monta en el mismo metro, en el mismo autobús que tú. Dios lo puso en tu camino para desarrollar en ti esa sensibilidad, esa compasión hacia el otro. Por eso está en tu camino. No sigas de largo, no lo mires de reojo. Tienes que detenerte y detenerte porque la compasión de Dios te mueve a ayudar al otro. Y sabe, pastor, mi experiencia personal durante estos días de estudios ha sido que mucho del subdesarrollo espiritual que nosotros experimentamos, muchos de los problemas que se dan en nuestra experiencia cristiana tienen que ver con que nosotros vivimos con una visión de nosotros mismos que es equivocada. ¿Cuánto bien nos hace entender cómo Dios nos ve? La vida cambia totalmente. Porque yo le encuentro todo el sentido a eso, que Jesús diga, no, pero si hay un hombre ahí, no tienes que averiguar de dónde es. ¿Cómo que quién es tu prójimo? El que necesite ayuda. Porque si somos la corona de la creación, que nos encanta decir eso. Sí. Jesús dice, pero el que está tirado ahí lo creé yo. ¿Cómo tú siendo la corona de eso, va a pasar por ahí y no te va a dar pena? ¿Cómo tú siendo el templo donde yo vivo, va a pasar por el lado de un hijo mío y no va a reaccionar? ¿Cómo tú siendo mi especial tesoro, te olvidaste que ese que también hay es parte de ese especial tesoro? O sea, tiene todo el sentido. Lo que pasa es que nosotros funcionamos con la mentalidad del levita, el sacerdote. Yo me veo como me veo. ¿Qué yo soy? Yo tengo estos compromisos, yo tengo estas ideas y yo funciono así. Pero si diéramos paso a como Dios nos ve, nuestra vida fuera diferente. El capítulo 6 abordamos el tema de la ley de Dios y la dignidad humana. Y tratamos de ver la ley desde otra perspectiva. Siempre hemos visto la ley, ¿verdad?, como una expresión de la santidad de Dios, como una expresión de su carácter, de su pensamiento. Pero en este capítulo decidimos ver la ley como una herramienta que Dios puso en el camino de lo que ya somos salvos para regular la manera en la que yo me voy a relacionar con Él y la manera en la que me voy a relacionar con mi prójimo. Y entonces Dios viene, me invita a mí a participar de una especie de ceremonia matrimonial. Y en esa ceremonia matrimonial se casa conmigo y entonces toma los votos. Y los votos que yo presento en ese momento es, bueno, no tendré dioses ajenos, no tomaré el nombre del Señor en vano, no tendré otros dioses, guardaré el sábado, amaré a mi prójimo, no diré mentira, no codiciaré, etcétera, 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 etcétera. O sea, yo soy el que está diciendo, esto es, Señor, lo que yo voy a hacer. Pero es para mantener la relación con Dios y con la gente. La ley no fue dada para que uno piense, como el fariseo de Lucas 18, yo soy mejor que todos, yo cumplo la ley, le dijo el joven rico a Jesús. Todos esos mandamientos, yo los guardo desde que soy niño. La ley no fue dada para aumentar en nosotros un sentido de autosuficiencia espiritual. La ley nos fue dada para que nosotros entendamos que el centro de nuestra vida no apunta hacia Vladimir, apunta hacia Dios y apunta hacia los hijos de Dios en esta tierra, los que son mis prójimos. Sin duda alguna, ese capítulo 6, pastor, es una perfecta presentación, me parece, de una perfecta, además, combinación del bloque 1, lo que soy ante Dios, y el bloque 2, el otro, ¿no? Porque la ley de Dios es amor a Dios, amor al prójimo. Y eso lo pudimos ver en detalles. Y luego terminamos ese bloque con el capítulo 7. Fue hecho para el ser humano. Y nos gozamos en ver cómo, con la creación del sábado, Dios le comunicó al hombre una serie de bendiciones, de regalos que garantizaban la plenitud del ser humano. El regalo de la comunión le enseñó desde el primer día que lo creó: si no tienes relación conmigo, nada de lo que te creé va a llenar tu vida. Necesitamos estar en contacto permanente, en comunión.
a través del sábado, Dios enseñó al hombre a reposar, a no permitir que las cosas lo dominen, que le pongan el ritmo de vida, sino que en medio de las cosas sepa detenerse y recordar de dónde viene, quién lo creó, de quién depende. Y sobre todo, el Señor le enseñó con el sábado, es lo que aprendí y me gustó tanto, que desde el mismo inicio, Dios quiere que el hombre sea parte del ambiente de santidad que se vive en el cielo. Dios no creó al ser humano para apartarlo de él. Dios creó al ser humano claramente con el propósito de que fuera parte de la familia celestial. Y desde que lo creó, lo invitó a la santidad. Lo invitó al mismo ambiente donde él vive. Y esas cosas están ahí, en ese capítulo. Vimos también que Dios crea el sábado como un día para fomentar nuestra fe. Como un día para que nosotros entendamos que la vida humana no solamente depende de lo que podemos ver, de lo que podemos comer, sino que la esencia de la vida humana depende de creer en lo que Dios nos ha prometido, de creer en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El sábado fue el día en el que Adán experimentó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Yo probablemente en este momento esté hablando para alguien que conoce el sábado, que entiende la verdad del sábado, pero que le hace falta fe para desconectarse de sus actividades seculares y entrar a esa relación con Dios. Yo sé que guardar el sábado a veces conlleva tener una experiencia triste con el trabajo, que guardar el sábado a veces pone bajo el fuego mis estudios universitarios, que entrar al reposo sabático pareciera que atenta contra mis entradas financieras. Pero bueno, precisamente entrar a ese día es lo que te va a permitir a ti tener la fe para creer que Dios suplirá todo lo que te hace falta. Y cuando vemos el ejemplo de Jesús, vimos también que el sábado fue un día para relacionarse con el prójimo, para ayudar al prójimo, para extender la mano al que estaba enfermo, para curar al paralítico, para expulsar un demonio de un endemoniado, para venir a la sinagoga y leer la palabra con la gente. Era un día donde se tenía comunión con Dios y se tenía comunión con mi prójimo. Maravilloso, el bloque 2. Quédese ahí, ya venimos para analizar el último bloque del libro, Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Y aquí seguimos completando el gran resumen de la jornada de estudio del libro Como Él nos ve. Hemos visto ya, Pastor Vladimir Polanco, dos de los tres bloques del libro. Ese primer bloque de Como Dios me ve a mí, ese segundo bloque de Como Dios ve al otro y lo que Él espera que yo haga en función de esa mirada divina. Y ahora el tercer bloque, ¿hacia dónde nos lleva? El tercer bloque nos lleva a un tema que tiende a deformar la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que tenemos de los demás, y es el tema del dinero, de las finanzas, de las posesiones materiales. ¿Por qué entró ese tema en toda la estructura del libro? Buena pregunta, ¿no? La gente puede decir, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tiene que ver con el hecho de que el dinero nos hace perder nuestra humanidad y nos hace enfocarnos en lo material, nos hace enfocarnos en lo que no es totalmente importante, en lo que no es esencial para la vida, nos hace perder de vista la perspectiva del valor que el ser humano, que el prójimo tiene. Y cuando el dinero viene y distorsiona eso, eso trae una distorsión que afecta a
todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso era importante, Pastor Roberto, que en estos capítulos entendiéramos algunas cosas que la Biblia dice sobre ese tema que está muy vinculado a lo que somos, como lo es el dinero. Bueno, y entonces ahí vimos el capítulo 8, pacto o contrato. Fue muy claro para mí en este capítulo que la relación que se nos ofrece a nosotros desde la divinidad, felizmente, está basada en la decisión soberana de Dios, inquebrantable, eterna, de estar disponible para ayudar al ser humano con su misericordia, con su gracia y ofrecerle su salvación. Ese pacto divino es la base de todas las posibilidades nuestras, ¿no? De nuestro futuro, de nuestro éxito. Es lo que hace posible la vida cristiana, el pacto de Dios con nosotros. Y sobre todo, pastor, le quedo agradecido por ayudarme a entender esa diferencia entre un pacto divino y un contrato. Y la verdad, tengo que admitir que más de una vez he visto mi vida cristiana con una mentalidad de contrato, pero ahora, aclarado ese punto, el camino se ve más limpio. Un detalle importante en ese capítulo es el concepto de que el pacto se concentra en lo espiritual. Entonces, muchas veces nosotros creemos que al hacer un pacto con Dios, ese pacto tiene como eje principal una serie de bendiciones materiales que nosotros creemos y necesitamos. Pero la esencia del pacto, el ADN del pacto de Dios con nosotros son las bendiciones espirituales. Por lo tanto, en el pacto con Dios, lo material ocupa un lugar secundario. Yo quiero ser tu Dios. Ese es el pacto, ¿no? Esa es la esencia, la fórmula del pacto. Y de mi parte es aceptar esa oferta y admitir mi condición de criatura, de hijo, y vivir en obediencia y en fe. Vimos en el capítulo 9, asimismo se dieron, que la ofrenda constituye un elemento importante en nuestra experiencia espiritual. Yeah. Y que esa ofrenda tiene una forma de medirse. Y es, Dios espera que yo sea al ofrendar tan generoso como lo fue Él. Y cuando a Él le tocó ofrendar, lo que hizo fue entregar a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Un acto de gracia. Yo diría que la gran lección de ese capítulo nos dejó con relación a la ofrenda y las grandes lecciones útiles, prácticas, pertinentes del apóstol Pablo en esa gran jornada de la colecta para los pobres de Jerusalén. Una ofrenda que nos alude de manera personal, una ofrenda que es generosa, una ofrenda que se parece a la bendición recibida y una ofrenda que es una expresión de gratitud y de amor. Sencillamente es maravilloso. Y sentir que cuando yo hago eso, tan sencillo acto de ofrendar, de una manera que no podemos explicar con palabras, una forma inefable, Dios está desarrollando en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo, que se dio a sí mismo. Pero donde usted coronó bien en ese capítulo, pastor, fue cuando nos dijo, pero recuérdate, tú eres la ofrenda. Maravilloso. Y ahí es donde mi ofrenda se parece a la de Dios. Dios se entrega por mí y entonces yo vengo y le digo al Señor, y aquí está mi ofrenda. Mi ofrenda soy yo y me entrego completamente a ti. Bueno, y usted complementó con el capítulo 10 una evidencia de nuestra fe. ¿Qué se le queda de todo eso? Bueno, en una evidencia de nuestra fe quisimos presentar que cuando llegue el momento de yo devolverle a Dios lo que a mí me toca devolverle, porque le pertenece a Él, yo no puedo ver ese proceso como una donación, un regalo, una caridad que yo hago para con Dios o para la iglesia. No, lo que yo estoy haciendo es devolviendo lo que es de Dios y lo estoy haciendo como un acto de fe. Y es un acto de fe por varias razones, pero una de ellas es, hay que tener fe para creer que 90 son más que 100.
que si yo tengo 100 y le doy los 10 a Dios, esos 90 que me quedan para mí, yo haría mucho más que si me hubiera quedado con todo. Hay que tener fe también para creer que Dios no solo cumplió en ese momento en que devuelve el diezmo, sino que lo seguirá haciendo. Y yo tengo muchos años hablando del tema del diezmo por mi trabajo en la iglesia, pero este enfoque que tuvimos en el capítulo 10 fue maravilloso, el diezmo de la perspectiva de la fe, de la santidad y del carácter de Dios. Toda una experiencia espiritual que lo convierte en una bendición para nosotros. Capítulo 11, pastor, ricos en Dios. Un texto clave, Lucas 12:15, la vida no se mide por lo que tú tienes. La vida no se mide por tus propiedades. La vida no se mide por tu cuenta de banco. Hay algo que es más importante que todas tus posesiones y es lo que eres en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros estamos llamados a vivir una riqueza que no se limita a lo material, una riqueza que hace que mi vida se expanda más allá de mí mismo, una riqueza que hace que mi vida se centre en el servicio, una riqueza que hace que todas mis intenciones se concentren en las cosas que vienen del cielo. A mí me queda sobre todas las cosas de ese capítulo, pastor, la advertencia de Cristo, cuando contó la historia del rico insensato, ¿no? Del hombre con muchos bienes materiales y con la cuenta en bancarrota en el cielo. La advertencia de Cristo resume todo. Cuídense ustedes también de la avaricia, ese desorden que nos lleva a creer que somos dueños de todo, que nunca vamos a morir, que nunca vamos a dar cuenta, que nunca se nos va a acabar lo que tenemos o que vamos a tener toda la vida para disfrutar mucho, 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 mucho. Y hace que se nos olvide que Dios existe, que Él es el dueño, que hay un juicio, que hay que dar cuenta y que hay otros también que necesitan. Maravilloso. Un capítulo realmente aleccionador. Me parece que Dios le ayudó mucho al armar esos tres bloques porque, sin duda alguna, produce una imagen de la humanidad desde la perspectiva de Dios, que uno dice, wow, el mundo sería completamente diferente si nos viéramos primero nosotros mismos como Dios nos ve y si nos viéramos unos a otros también de esa manera. Bueno, yo creo entonces, pastor, que vamos a concluir aquí este segmento y a invitar a nuestros amigos para que nos acompañen en la conclusión final del programa de hoy. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Ha sido un viaje maravilloso. Toda la jornada de estudio del libro Como Él nos ve. Y ¿qué podría aspirar su servidor, el pastor Polanco, que les hemos acompañado, que les hemos intentado orientarles en este camino? ¿Qué podríamos aspirar? Pues al final yo creo que la aspiración está claramente identificada, que cada uno de nosotros podamos contestar adecuadamente esa pregunta. ¿Cómo me ve Dios? Pero no como un ejercicio teórico. Me gustaría que puedas realmente contestar esa pregunta para luego entonces motivarte y decidirte a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que tú seas. Y entonces, si eso ocurre, hasta yo me atrevo a decirte ahora que te veo en el reino de los cielos. Hay dos capítulos, pastor, que lamentablemente no tuvimos el tiempo de estudiarlo aquí en el programa. Uh-huh. Estamos hablando de los capítulos 12 y 13, benditos de mi Padre y donde Dios nos ve. Yo te recomendaría que por ti mismo
Tómese esos dos capítulos, los lea, los marque, los subraye, lo comparta. Si quiere puedes escribirme a mí, le puedes escribir al pastor Herrera, interactuar con nosotros. Pero esos dos capítulos son fundamentales. Y en un minuto te digo de qué tratan. Esos dos capítulos hablan cómo vive una persona que ya ha comprendido la visión que Dios tiene para con él. Una persona que ya entiende cómo debe manejarse con el prójimo. Y una persona que sabe que el dinero tiene que usarlo sobre todo para honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo vive un cristiano que dice, Cristo viene pronto a esta tierra? De eso te voy a hablar en los capítulos 12 y 13. Pero una cosa Dios deja claro, y lo presento en esos capítulos. El creyente del tiempo del fin, Dios lo mira como una persona bendita. Jesús se refirió a nosotros en Mateo 25 como los benditos del Padre. Ese grupo de hombres y mujeres que fuimos fieles en medio de la adversidad, que fuimos fieles en medio de la tribulación, que fuimos fieles en medio de la persecución, y ahora el Señor dice, estos son los benditos que pertenecen a mi reino, entren al gozo del Señor. Y ese Señor que está trabajando en nosotros, no solamente nos mira con amor, con compasión, nos mira con ojos que revelan una misericordia que va más allá de lo que podemos imaginar, también está preparando un lugar para ti y para mí. Y será un lugar que disfrutaremos en conjunto, en armonía, los unos con los otros. Yo estaré allí, tú estarás allá y todos juntos pasaremos la eternidad en el lugar donde Dios nos está visualizando en las moradas eternas. Muchas gracias por recibir este humilde esfuerzo que hicimos durante esta jornada para compartir con ustedes el contenido de este material. Ojalá que esto sea una gran motivación para todos, para continuar estudiando estos temas, para continuar escudriñando la palabra del Señor. Queremos recomendarle a todos que sus congregaciones, ahí donde ustedes van a adorar a Dios, sería un escenario ideal para hablar de estos temas, leer juntos los capítulos del libro. Tal vez alguien puede guiar esas conversaciones y añadirle toda la riqueza de las ideas y pensamientos que Dios le dé a cada uno de ustedes. Queremos también animarle a aquellos que por alguna razón no tienen el libro físico, si pueden procurarlo, háganlo en la tienda de libros que tiene seguramente la iglesia ahí donde usted vive, en algún lugar. Lo importante es que al final reconozcamos que Dios ha hablado a nosotros. Y cuando Dios viene y habla a una persona o a una iglesia, Él solo lo hace con un propósito: transformar la vida de esa persona, ayudar a que esa persona logre el potencial, el ideal que él tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude a vivir a la altura del privilegio que tenemos de ser hijos e hijas del Rey Celestial. Que nunca más, ni tu nacionalidad, ni tu cultura, ni tu color de piel, ni tu estatura, ni tu estatus social te definan como ser humano. Más allá de eso, que te defina tu relación con Dios y la palabra de Dios. Vamos a tener una oración y vamos a dar por concluido este esfuerzo, este lindo programa de estudio. Pastor Vladimir, ¿pudiera usted tener esa, la bondad de orar por todos nosotros? Padre querido, te agradecemos por esta semana especial donde juntos con tu iglesia hemos estado reflexionando sobre estos temas tan importantes. Seguramente, Señor, aprendimos muchas cosas nuevas, pero sobre todo queremos que tu Espíritu Santo nos ayude no solamente a aprenderlas, sino a vivirlas. Amén.
a practicarlas y que ahora esa visión que tú tienes de cada uno de nosotros pueda convertirse en una fuerza motivadora que nos transforme de manera individual, familiar, que nos transforme como iglesia y que juntos todos podamos seguir presentando al mundo tu mensaje de salvación. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.